¿Cuál fue la infidelidad farandulera que pronosticó Pitil en mayo va a salir a la luz que? La famosa numeróloga visitó el piso del AMI y adelantó cómo será el 2023 para los argentinos e hizo hincapié en el futuro laboral y personal de algunos famosos. Entre ellos Marcelo Tinelli, Carmen Barbieri, Andrea Taboada y Ángel de Brito. Siendo que, basándose en su experiencia y conocimiento con los números, siempre acierta y ha pronosticado varios romances y embarazos que luego se concretaron. Esta vez Pitti le sumó a un nuevo vaticinio, una infidelidad en la farándula. En mayo tenés un romance que no lo van a poder creer, te lo voy a tirar en privado para que empiecen ya a seguirla porque te digo que más que numeróloga perezco periodista, comenzó la invitada sin dar nombres y manteniendo reserva en cuanto a los protagonistas del chimento. Siguiendo con la charla, la numeróloga le aconsejó a De Brito que se acerque a otra conductora famosa para abrirse un nuevo rumbo laboral y lanzó, también hay una separación muy grande y una infidelidad que va a salir a la luz. Viene cargado mayo, va a ser ruidoso, tienen todo esto. Yo que vos voy a saludar a Carmen Barbieri y ahora vas a tener una propuesta para tomar decisiones. Sentenció Pitti en diálogo con el conductor del AMA, quien luego le comentó, la novia de Tinelli viene. Va a estar noviando con alguien que queremos todos y tiene una vibración divina. Viene alguien en forma sorpresiva, es alguien nuevo y va a ser ahí nomás de que empiece el bailando y lo va a tener feliz y con energía. Asimismo, la futuróloga se refirió a las personas nacidas en abril y, tal como lo reflejó en sus redes sociales, este año es para romper estructuras. Para animarse a más y para saber que estás en un periodo de gran evolución, con un saldo hermoso, positivo y de gran despegue.